Aquí el problema es la financiación de los grupos ilegales con la marihuana. Con este proyecto se vuelve imposible combatir estos grupos. Intervención, senadora Paloma Valencia. El marihuanero que quiera consumir marihuana en Colombia, bien puede hacerlo. Es que no está prohibido. La dosis personal se lo permite. Pero es que aquí no se pueden olvidar que este país tiene un problema adicional, que no es el libre desarrollo de la personalidad de quien quiere consumir marihuana. Es el problema de los grupos ilegales que se financian con la marihuana, que matan con la marihuana, que reclutan con la marihuana, que secuestran y que hoy tienen en vilo la seguridad de millones de colombianos en este país. Y lo que estamos haciendo con este proyecto es hacer cada vez más difícil combatir esos grupos ilegales. Porque a través de los mercados legales, lo que terminamos teniendo es una imposibilidad de combatir los mercados ilegales. Algunos dicen acá, no, si es que cuando legalicemos, todos los mercados ilegales desaparecen. Eso es absolutamente falso, porque los mercados ilegales van a seguir al lado de los ilegales. ¿Sabe qué es lo que sí pasa, senadores? Que se vuelve casi imposible poder incautar la marihuana, perseguirla en la venta o hacer cualquier cosa. Uno no puede traer los ejemplos de la legalización del alcohol para decir que vamos a legalizar la marihuana y todo se va a volver legal, porque uno no puede comparar las instituciones de Estados Unidos con las colombianas. Yo les quiero hacer una reflexión muy sencilla. Hoy, los primeros o segundos ingresos de los grupos ilegales son minería ilegal. Y el oro es legal. Y la plata es legal. Y los metales que están sacando son legales. Y como son legales, los lavan a través de las empresas legales y es imposible perseguirlas. El fracaso que está teniendo Colombia en controlar la minería ilegal tiene mucho que ver con el hecho de que es una actividad legal que se puede camuflar al lado de la ilegal. Eso es lo que le va a pasar a la marihuana en este país, que vamos a quedar sin herramientas para combatir el narcotráfico. Pero yo les quiero decir una cosa. Aquí además estamos haciendo algo muy en contra de las madres cabeza de hogar de este país, que son el 54%. Oigan esa cifra, porque es que esa es una cifra que los colombianos tienen que empezar a entender. 54% de los hogares colombianos son madres cabeza de hogar. ¿Y eso qué significa? Que son mujeres solas, que les está tocando hacer un esfuerzo muy grande para cuidar a sus hijos solos. Y entonces van a trabajar, les toca cuidar los niños, salen y ahora van a tener las drogas circulando en todos los sitios. Todos los estudios muestran que la disponibilidad de la marihuana, una vez se regulariza, aumenta. Y por lo tanto, aumenta también el consumo. Todas las gráficas que usted mire en los estados que han legalizado la marihuana lo muestran. ¿Y cuál es el efecto de que tengamos consumo de marihuana en jóvenes? Que es irreparable. 30% de quienes consumen marihuana terminan adictos. Alguno dirá, muy poquitos. Sí, claro, pero para ese 30%, la vida suya y la de su familia se destruyó, porque la adicción no se cura nunca. Pero fíjense lo que pasa en los jóvenes. En los jóvenes pierden atención, empiezan a perder las materias, terminan saliéndose del colegio, genera enfermedades mentales incurables como la esquizofrenia y la psicosis. Pero claro, aquí se echan los discursos sobre la gente que quiere consumir marihuana. ¿Y dónde está el discurso para los que no queremos consumir marihuana y para los que no queremos que la marihuana esté al lado? Y me parece que este proyecto además hace un retroceso. Mire, ¿por qué no hemos podido combatir el microtráfico? Porque el microtráfico es la manera como se esconde el comercio. Como usted no puede andar con las drogas para venderlas en las calles, usted puede tener la dosis personal o la dosis de aprovisionamiento. Se encuentra con la policía y dice, no, es que es mi dosis de aprovisionamiento, ahí a la puerta del colegio.
y no lo pueden meter preso porque la dosis de aprovisionamiento lo defiende. Con este proyecto va a pasar eso, pero multiplicado. Pero además me parece que es muy grave que no deja establecido ni siquiera la prohibición de la venta en los entornos escolares, que debería ser una prohibición constitucional, absolutamente rígida, que protegiera a nuestros niños. Pero sabe tampoco que no hace prohibir el consumo en los parques y en los espacios públicos, porque la gente no va a poder fumar cigarrillo, ni puede tomar trago en una playa ni en un parque, pero sí va a poder fumar marihuana en una playa y en un parque. Toda la plata que se ha tenido que gastar el mundo para poder prevenir que la gente no fume. Y ahora estamos viendo que no fumen cigarrillos, sino marihuana. Y yo quería terminar esto porque no quiero ser muy cansona. Aquí tengo el comunicado de la Asociación Colombiana de Neumonología y Cirugía de Tórax, que dice: la investigación científica dedica todos sus esfuerzos a hacer claridad sobre las relaciones entre dicha sustancia, la marihuana, y las enfermedades obstructivas neoplásicas del aparato respiratorio. No podemos pasar por alto recordar que, entre otras, el daño del humo ocasiona en los pulmones, derivado del EPOC, la bronquitis, el incremento del riesgo de contraer cáncer de pulmón debido a las sustancias químicas que contiene la marihuana. De manera que esta no es una cannabis recreacional. Esta es una droga que enferma, que daña la salud. Y que hoy el que quiere dañarse su salud lo puede hacer. Es que hoy la gente puede fumar marihuana en Colombia legalmente. Nadie lo va a meter a la cárcel, pero legalizar el consumo. El único aporte que le hace a este país es hacer imposible el combate de quienes están en los mercados ilegales, que vuelvo y le repito, asesinan, reclutan, secuestran y destruyen las posibilidades de futuro de Colombia. Yo le pido a esta plenaria que, por respeto a los miles de soldados y policías que han inmolado su vida en la lucha contra el narcotráfico, de todos los hombres que valientemente han luchado contra que Colombia sea un estado dominado por el crimen, que no le ayudemos más a los criminales y que no tengamos políticas que solo favorecen a quienes delinquen. Gracias, señor presidente.